September we met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm up all night. I'm picturing you acting like a fool. I'm on the other side, you're like a full moon, and I'm up all night howling at you. Tables have turned, tables have turned. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Bueno, les voy a mostrar una cosa que acabo de descubrir esta mañana, que a lo mejor a ustedes ya lo conocen, pero yo no tenía la más reputísima idea de que existía eso. Acá estoy acompañado por unos pavos, que son los que nos comen las cáscaras de patatas, zanahoria, algún yuyo, alguna gramilla que crece por ahí. O sea que tenemos trabajadores gratis, trabajadores por la comida. Acá tenemos corona natural, que se va a hacer un arrocito caldoso con patata y pollo. Y por supuesto, el jueguito, como corresponde. Luego ya les iré subiendo alguna foto o algún otro vídeo sobre esto. Pero ahora nos pondremos a hablar de lo que he descubierto esta mañana, que parece que aquí es una cosa normal. El palo luz. ¿El palo de la luz? Palo luz. Que palo de la luz también sirve para alumbrar. Así que o regalito. O no sé, qué hostia, regalillo, esas cosas, con esas cosas no me crié. Se llevan un palo a la boca aquí. Cosas raras, pero bueno, son cosas de aquí, de la zona. Bueno, voy a retirar porque anda con la cuchara en la mano y un peligro está. Así me encaja un cucharón de eso. Tenemos a Coral revolviendo lo que va a hacer el arrocito. Ya está para meter el pancito ahí adentro. Con su camiseta de Buscras Madrid, Operación Olivares 2. Y lo que le quería mostrar es que acá chupan palos. Yo que chupé una costilla de ternera y eso, sí, no hay problema, pero palos nunca chupé yo. A ver cómo es esto. A ver, explíqueme. Es como una golosina, es la raíz del regaliz. Ahora lo vamos a partir por la mitad, le vamos a sacar punta, como si estuviera. Yo no tenía ni idea. Afilando un palo. Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de partirlo. De sacarle punta, sí. De partirlo. Ah, está blandito, trae. La navaja. Ahora te la traigo. Sí, mira, ¿ves? Espera. Es flexible. Espera que corto y traigo la navaja. Bueno, aquí está la soldier. Que digo que es flexible, ¿sabes? Sí. Porque es muy jugoso por dentro. Tenta que la table, no me falta. Yo la verdad que nunca. La primera noticia la tengo esta mañana, que fuimos a un supermercado oriental de esto y. Mira cómo nos sale el juguito. Pero esto lo tenía un hombre fuera. Sí, no estaba en el mercado. Había un hombre que estaba vendiendo melones y, sí, palos, sí, y palos de estos. Se llevaba mucho. Antes en los hospitales se ponen, porque tiene muchas propiedades también. Y en los colegios, fuera de los colegios se ponían. Esto se come como una chuchería. Como si fuera una golosina. ¿Y lo que chupa eso? ¿Ya está? Está. Le voy a quitar esto, está un poco más duro. Ya está. Todo bueno, joder. Es que está. A ver, tenemos que ir chupando palo. Mira, a ver cómo te queda. Mira. Es como muy leñoso. ¿Cómo queda eso? Qué bueno.
qué rico, cuánto tiempo hacía que no comía pavo de luz. Joder, bueno, yo voy a pelar el mío y a ver cómo carajo esto. Pero yo prefiero aquello, ¿eh? ¿Esto qué hace? Sí, ya está. No hace falta que lo peles tanto, porque si lo pelas mucho... ¿Esto verde? ¿Qué? A ver, eso se come todo. ¿Cómo está? Pero si está buenísimo. ¡Para ti! ¿No? No me convence también. Bueno. Todo tuyo. Pues eso a todos los chicos, a todos los niños, aquí en España por lo menos les gusta. Y a los mayores también. Es muy típico encontrarte a alguien por la calle con un cacho pavo de luz. Pavo de luz esto. Y eso es la raíz del regaliz. No lo puedo masticar porque me faltan los dientes de arriba, ya les digo. Ya, pero eso es que hay que sacarle el jugo con los dientes. Y a lo mejor por eso no le sacas bien. Pero chupándolo así no... Prueba el mío, que está machacado. A ver. Después culo los palos yo. ¡Vino! ¡Hasta vino! ¡Hay claro, vino! Aquí le sacas a Sergio de la carne y ya no hacemos nada. ¡Hasta el vino! Aunque sea con vino barato, ¿no? Qué feo que es eso. Qué va, está muy bueno. Ya. Ya te lo dirán en los comentarios. A ver, bueno, la gente que lo conozca. O sea que no te ha gustado, ¿no? No, prefiero una costilla ahí de broncosaurio y así. Está mejor que esto. Peñasol, está mejor que eso. La gente, bye bye. Line on the map didn't
stop it from blowing. It's free, and that one thing is clear. I don't wanna go, but my duty is stronger than fear. And the sun, it doesn't care if it's here or if it's over there. It just passes through the stratosphere until it goes away. I once watched a sparrow fly south for the winter. Her feathers were thin and her body was thinner, but we had enough there to feed her until she was well. The seasons are cycles that go back and forth. One day it's south and the next it is north. We just need a little relief till the snow starts to melt. Today she's returning to look for her nest, and she's followed me all the way here. But the meat on her breast and the promise of one more year. The radio man is still playing his songs, but the